What's up, guys? Yo soy ese pastel que se desapareció en la mañana, que tu mamá acababa de comprar el día antes para la familia, pero como tiene un gordito de Javiercito que no aguanta ver pasteles enteros en el refri, se los acaba a todos. Y la chancliza que se tuvo que aguantar al despertar en la mañana, Javier González. El video de hoy es otro con mi mami. ¿Qué van a hacer? Otros ejercicios que pueden hacer en casa. Tomen en cuenta que pueden hacer este ejercicio dos veces al día, o lo pueden hacer lunes, martes, miércoles, y luego otro video que está subiendo ella también lunes, martes, miércoles, entrenando varias veces al día. Ahorita es buena idea, porque si no estás haciendo ejercicios sencillos como estos, vas a estar sentado, hay que admitirlo, vas a estar o en tu celular o viendo la tele. Eso es muy importante, mantenernos activos varias veces al día, no solamente una vez al día. Vamos a estar subiendo videos de lunes a viernes, so para que les aparezcan los futuros videos que va a estar subiendo mi mamá, voy a estar subiendo yo. Denos un subscribe. Después del subscribe, dale click a la campanita gris. Mándale este video a tu mamá, a tus tías, a tus primos, cualquiera personas que tú sientas que es adecuado, que están atorados en casa, si no pueden salir. It's perfect for them, okay? Aquí las dejo con my mom. Este es un tiempo perfecto también para empezar a hacer ejercicio. Vamos a hacer sosteniéndonos. Ya puedes usar la mesa, la cabecera de la cama, una silla con peso. La seguridad es primero. Si vas a usar una silla, acuérdate que esté fija, que no te vayas a ir para atrás, el sillón. Puedes usar la pared, un estante, cualquier cosa. Y lo vamos a hacer sosteniéndonos. Voy a usar una pesa, pero en realidad lo pueden hacer sin peso. Nada más vamos a empezar calentando, subimos rodilla, vamos a empezar con el brazo arriba, bajamos codo, ¿va? Hacemos uno, van a hacer series de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy a darles la espalda por 10 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos acá. Vamos a levantar el brazo. Bajamos y subimos la rodilla. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. No me voy a voltear, lo voy a hacer aquí. Van a mirar que su balance va mejorando. 1, 2, si tienen que sostenerse, se siguen sosteniendo. 10, muy bien. Estamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiramos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, aprietan el abdomen, 3, 4, 5, 6, 7, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, vamos a dejar el peso y nos vamos a agarrar con ambas manos. Una de las cosas que me gusta cuando estamos agarrados es que puedes bajar, flexionar un poquito más tus rodillas,
sin que duelan tanto. Es por eso la importancia de que te agarres de algo que está inmóvil, que no te vayas a ir hacia atrás. Vamos a abrir las piernas, la punta de los dedos hacia el frente. No vamos a bajar en segunda posición ni sumo. Aquí, bajamos. Hacemos la cadera hacia atrás. Expandan sus brazos y bajen lo más que puedan. Cuatro. Cinco. Aprietan glúteo. Ocho, que yo puedo bajar más, maestra, pues bájale, nueve, diez, pero sin que duela la rodilla. Vamos a hacer el pie, si tienen una silla es perfecto porque pueden poner su punta del pie atorada en la silla o en el estante o en la cama y lo vamos a hacer un pie, no bajamos el pie que está en el aire. Uno, dos, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hacemos el otro. 1, 2, 3, 4, que yo puedo bajar más, pues bajan más. 9, 10 y hacemos otra serie aquí. Aprieten su abdomen, acomodan su espalda y bajan 10. No bajen a que lastimen la rodilla. Si lastima la rodilla, bajen hasta donde no sienten nada de dolor, nada de presión en la rodilla. Creo que van 10. Regresamos. Pie fijo. Lo mejor es que quede atorado en algo. Rodilla alineada con el tobillo porque nos estamos sosteniendo y vamos. Siete, ocho, nueve, diez, cambiamos. Cuatro, lo mismo, si pueden bajar más, bajan más. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien. Y vamos a sostenernos con una sola mano. Va. Doblamos ligeramente. Aquí. Pero vamos a sostenernos. Y vamos a hacer extensión de pierna. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Apretamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, no nos vamos a girar, vamos a seguir aquí, 10 con esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para hacer la extensión de pierna, de hecho pueden estar sentados en la silla si así lo desean, vamos a girar un poco hacia acá. Vamos a juntar los pies, se sostienen derechos, oprimen su abdomen y van a punta. Una vez en punta, hacen hacia atrás y bajamos hasta donde alcanzan a bajar. Punta siempre, aprietan su pantorrilla. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, aprietan pantorrilla, 7, 8, 9 y
10. Aprietan pierna, pantorrilla, abdomen, aprieten, 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 aprieten. Nos giramos de nuevo al frente. Ojalá el virus se mate con este calor. Bajamos nuevamente hacia atrás. Nos sostenemos. Extendemos pierna. 1, 2. Y 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10. Nos volvemos a girar. ¿Qué tan arriba puedes ir en puntas? Lo más arriba que puedas. Una vez que subes a puntas, bajas tu cadera. Y subimos. 1. Igual que yo puedo bajar más, maestro, pues bájale más. 6, 7, 8, 9, 10 y sostenemos. Apretamos, apretamos, apretamos. Bien, movemos las piernas. Van a estar sentadas mucho tiempo, entonces todo el mundo va a querer enfocarse en el glúteo. Vamos a ir ligeramente a oso, aquí. Empujamos la pierna hacia el lado. Y 10. El otro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Regresamos a pantorrilla aquí y bajan sus codos. Empujamos la rodilla atrás. 1, 2, 3. Que están viendo la tele, siguen viendo la tele. Yes, la otra, seguimos en punta. Y regresamos aquí, hacemos 10, 1, 2, 3, ejercicios muy buenos para calentar si van a estar levantando peso en sentadilla en su casa. Nueve, 10, vamos aquí otra vez a la pantorrilla, bajamos los codos, atrás, 1, 2, sientan que el glúteo cierra, ocho, y cambiamos.
Yes, bien. Vamos a terminar, ahora sí vamos a abrir puntas. Nos sostenemos, levanten su pecho, miren hacia el frente, aprietan el abdomen, bajamos. ¿Qué tan abajo? Donde la rodilla no duela. Agárrense para que hagan su cadera y su rodilla quede alineada con el tobillo. Subimos y bajamos la punta y el talón. Nueve, diez. Mantenemos los talones arriba y hacemos pulsaciones. Y vamos otra vez, talón arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y hay que hacer esto una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y por qué no bajamos un poquito más? Pecho levantado. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Gracias. Recuerden, suscríbanse, denle like, manden comentarios. Gracias.